noches, bienvenido a este su programa, La Danza de la Vida, donde compartimos juntos grandes momentos, grandes personalidades de la cultura en México, de teatro, de danza, de música, de ópera, pero donde el personaje principal eres tú, porque al estar aquí podemos hacer cultura juntos. Esta noche estamos en el inicio de los festejos de un 35 aniversario que estará culminando en agosto de 2022. Maravillosa la idea de festejar durante todo el año junto a Contempo Danza y su directora Cecilia Lugo, que nos acompaña esta noche. Ceci, bienvenida. Muchas gracias, Malinali. Yo feliz de estar en este programa tuyo, tú tan inteligente, tan linda. De verdad, me gusta mucho platicar contigo y aquí estamos, pues, en el inicio de estos festejos, que sí, la verdad, es para festejarse. 35 años de no parar. Se dice rápido, pero es mucho y es muy intenso. Sí, y vamos a compartir un poco acerca de ello. Pero primero, Ceci, a Cecilia la tuvimos en nuestra primera temporada de este programa. Y por ahí está el capítulo, por si alguien lo quiere ver, para que tenga un acercamiento completo muy interesante. Y hoy, pues nos embarga, nos envuelve este aniversario. La maestra Cecilia, relacionada en su momento con la Compañía Nacional de Danza, con el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, con Ballet Teatro del Espacio y todas estas diferentes manifestaciones y lenguajes que, lejos de contraponerse, se suman en el espacio creando belleza a través de tu compañía Contempo Danza. Cecilia, la fundas en 1986, si los números nos cuadran muy bien. Exactamente, sí. ¿Cómo fue que surgió esta agrupación, esta compañía, esta idea? Yo estaba, ya había salido de la Compañía Nacional de Danza, me había ido a Nueva York, todavía muy en mi visión de ballet, pero ya no quería yo hacer tanto ballet, ya quería como abrir las puertas de otras experiencias, porque durante la compañía, durante mi estancia en la Compañía Nacional de Ballet, sí, yo conocí a Ana Mérida. Sí. Porque ella fue a montarnos una danza y yo la bailé y me encantó esa posibilidad de moverme de otra manera. Entonces, sí, dije yo quiero experimentar esto más. Y también dentro de esos 5 años que yo estuve en la compañía, conocí a Michel Descombey, que después fundó el Ballet Teatro del Espacio, que él venía de Francia y lo fundó con la maestra Gladiola Orozco. Sí. Y en algún momento, antes de fundarse o en el momento de fundarse, él no tenía bailarines y él trabajaba con bailarines y bailarinas de corte de ballet. Sí. O sea, él viene del ballet clásico, ¿sí? Pero su mirada creativa es totalmente contemporánea. Entonces, sí, le habló con nuestro director, en ese entonces el ingeniero Salvador Vázquez Araujo, y pidió vernos para ver si podía invitar algunas bailarinas, necesitaba 4. Sí. Y entonces nos juntaron a todos en el Salón 7 y éramos 40 mujeres. Y nos vio Michelle. Nosotros no sabíamos por qué estaban esos señores ahí, porque la señora y el señor no los conocíamos. Sí. Cuando te metes en el mundo del ballet y comienzas muy chiquita, de pronto tu mundo es el ballet. Tu principio y tu fin es el ballet. Sí. O sea, no ves más allá. Y pues yo no los conocía, siendo tremendas figuras de la danza. Y sí, esto fue en el 78, o sea, hace muchísimos años. Y bueno, al final él seleccionó a 4 bailarinas para invitarlas en nuestro mes de vacaciones de la compañía a bailar con ellos en la temporada de Bellas Artes. Sí. Entonces, yo sí tomé el reto, las otras 3 bailarinas no, porque no podían, porque eran sus vacaciones. Bueno, estaba Elena Carter entre esas 4. Estaba Elena Carter, Andrea Gabilondo, Cecilia Zárate y yo. Y yo fui la única que acepté ese desafío, sí, de bailar contemporáneo siendo clásica. Y entonces, sí, pues estuve con ellos y la verdad me gustó mucho. Y dije, bueno, yo tengo que explorar por ahí. Luego conocí a Ana Mérida con la casa de Bernarda Alba. Y cuando tuve oportunidad dije, yo voy a bailar contemporáneo.
También hice comedia musical, zarzuela, opereta, hice hasta cabaret. Todo fue muy divertido y todo me ha ayudado en la vida. Pero yo estaba bailando con Danza Libre Universitaria, con esta Cristina Gallegos, y me invitaron a dirigir una compañía de danza en la ENEPA Catlán. Fui a la ENEPA Catlán, lejísimos, lejísimos, y yo dije, no, pues venir acá todos los días va a estar muy difícil. Sí. Y había como muchas trabas para que yo fundara mi compañía. Entonces dije, no va por ahí. Isabel Beteta, directora del Centro Cultural Los Talleres, me dijo, oye, pues fúndala aquí en Los Talleres y yo te apoyo en todo. Y así fue, ella es mi madrina, la quiero muchísimo. Y, sí. Y entonces fundamos Contempo Danza en el 86 en Los Talleres de Coyoacán con Isabel Beteta y con un grupo de gente que quiso entrar en este proyecto, maravillosas bailarinas, porque yo invité a gente muy, muy, muy buenas bailarines. Y pues así comencé en el 86. Mira, si supieran que llevamos 35 años en el camino, ¿eh? Si supieran. Ahora, Contempodanza está compuesta actualmente por una compañía profesional, por una escuela que forma bailarines en danza contemporánea y también la escuela de ballet. ¿Cuándo surgió esta división y por qué? Bueno, ya no tenemos la escuela de ballet, Malinali. Ya. La pandemia nos pegó duro y tuvimos que cerrarla. Lo lamento, de verdad. Sí, yo también lo lamento muchísimo. Era una escuela, más que de ballet, era una escuela de iniciación a la danza. Sí. Y donde podíamos ver la posibilidad de que algunos niños y niñas pudieran dedicarse a la danza y entonces podríamos nosotros canalizarlos a las escuelas profesionales. Pero era una escuela muy linda porque estábamos inscritos, digamos, en esta filosofía de la educación por el arte, donde no necesariamente tienes que ser un bailarín o bailarina o coreógrafo de alguna técnica, sino que dentro de tu infancia tienes el arte cerca para vivir mejor tu infancia, para reconocer tu propia voz a la hora de hacer trabajos creativos, a la hora de moverte, no a nivel profesional. Con quien sí seguimos es con la compañía, evidentemente, y con con la Escuela de Formación Profesional para Bailarines en Danza Contemporánea. Sí. Esa la continuamos, nuestro trabajo es matutino, y pues ahí seguimos. Nuestra escuela es muy bonita, porque la escuela, yo conozco las rigideces, porque yo he pasado por muchas, y he pasado, bueno, toda mi formación fue con cubanos, y fue así, y la escuela de ballet, tú sabes, es dura, es rígida, no hay manera de que el rondejam no sea por aquí, termine acá, y con acento, ¿dónde? O sea, todo es absolutamente regulado, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos muchachos que teniendo vocación para la danza, no ingresan en las escuelas profesionales de Bellas Artes, que son, digamos, las más fortalecidas. Sí. ¿Por qué? Porque ya no tienen edad, porque ya en lugar de tener 14 tienen 15, o sea, sí, o en lugar de tener 9 o 10 tienen 12 o 13, o el empeño. 14 con 2 días. 14 con 2 días, porque no tienes la altura, o no tienes el peso, o tu cuello es corto, entonces, esto lo fundé yo con mi hermana Tere, esta escuela. Y sí, dijimos, vamos a hacer una opción alternativa, vamos a enseñar muy bien, que sea una escuela formal, aunque independiente, es una escuela formal, pero aceptemos alumnos que tengan vocación, aunque no tengan condiciones. Es muy difícil a nivel técnico, sobre todo cuando tienes un ojo muy entrenado a ver cosas técnicas muy bien hechas, y es muy fácil cuando reconoces vocaciones, porque los muchachos se entregan con una pasión por lo que hacen y no faltan y están y todo. Y de pronto los ves choquitos, pero los ves emocionados y dices, a ver, ¿qué estás formando también? Bueno, pues bailarines y seres humanos contentos y que trabajen. Eso sí, el trabajo es muy fuerte porque pues pasan de nivel, tenemos 5 niveles con el propedéutico. Sí. Pasan de nivel, pero pues sí tienen que tener un mínimo para pasar, si no, no pasan. Entonces,
aunque la abertura de la posición andeor no sea completa, ¿verdad? Pues sí. No importa, de pronto que la actividad técnica sea al 100% de lo que cada alumno pueda. Entonces, a mí me da mucho gusto tener una escuela así, porque de pronto han sido rechazados de escuelas profesionales de danza por no tener las condiciones físicas. Sí. Y de pronto salen de mi escuela y salen a bailar a una compañía profesional, teniendo un sueldo, o se van a Europa, o están haciendo sus propios proyectos. Y si no tuviéramos este espacio alternativo para la danza, estos chicos pues no hubieran entrado y se hubieran frustrado. Y ellos son los que tienen talento. A veces los perfectos, los divinos, los de la pierna hasta acá, los de vendedor perfecto, terminan la carrera y se van y se casan las niñas. O no quieren o no quieren seguir con la danza. Sí, es muy frecuente. Porque de pronto los que quieren que estudien danza son los papás y no ellas. Sí. Entonces, pues, ahí vamos. Es una escuela que está muy diezmada ahorita con motivo de la pandemia. Nos hicimos chiquitos, muy chiquitos. Y muy preocupante porque nosotros pues vivimos de las colegiaturas de los alumnos y entonces ha sido muy difícil sostenerla, pero sí. No la cerramos, nos mudamos de lugar y no la cerramos. Y eso la verdad es que cuento con un equipo maravilloso de profesores y un equipo administrativo que están con la camiseta bien puesta y que quieren mucho a la escuela. Y pues yo también quiero mucho este proyecto. Entonces sí, tenemos ahorita dos proyectos, la compañía y la escuela profesional de danza. Bueno, pero esta situación no evitó en ninguna de las formas este gran festejo al cual tuvimos la oportunidad de asistir y agradecemos ampliamente la invitación de tu parte y de la compañía. Tuvimos como varios números, entre los primeros el danzón de Arturo Márquez con un cuarteto de varones. Tuvimos In Memoriam de un soliloquio, que bueno, muy relacionado a lectura de lo que he podido acercarme con tu cuestión familiar, tus tres hermanas. Y prácticamente hay algo que en lo personal me llamó muchísimo la atención. Ese día yo no pude manifestarme ampliamente por cuestiones de salud, que estaba un poquito limitada, pero hoy es el día. Entonces, sabemos perfectamente, Ceci, que está relacionada con el mar, que en algún momento por ahí, en Tampico, si no me equivoco, pues cercana a las costas. Y de ahí, una vez haciendo tu previo, tu entrada, he querido trabajar en un acercamiento el día de hoy a través del mar. Y ese acercamiento a través del mar incluye una obra que presentaste relacionada con lo siguiente. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues. ¿Con qué placer y alegría? A puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Aunque la halles pobre, Ítaca nunca te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Yeah. Presentaste Ítaca
relacionada con este hermoso poema de Cavafis, poeta de origen griego. Después de esto, y siendo una persona que propone la poética, ¿qué nos tienes que decir de haber elegido esto en tu programa de aniversario? Sí, mira, afortunadamente tenemos un repertorio grande con obras muy, muy bonitas, muy buenas, que hubiera podido escoger. Tengo varias muy buenas y me gustan mucho, muy consentidas. Escogí estas porque, bueno, esta de Ítaca es un fragmento de la obra, es el final de la obra. Y sí, es muy bonito porque es el viaje de la vida. Y desde el punto, yo me basé primero en Homero, pero después este poema de Cavafis, dije, es maravilloso. O sea, no quieras llegar rápido, disfruta el camino. Y cada quien tiene su propia Ítaca, su propio destino. Estos pasajeros, estos exiliados de esta obra, que se llama Travesías de Humo, que es fragmento de Ítaca, pues toman un barco de papel. O sea, es una metáfora de a dónde quiero ir. Yo quiero ir a donde yo quiera, no a donde me quieran llevar, sino a donde yo quiero. Sí. Y yo escojo a dónde. Entonces, es una obra bonita, a mí me gusta mucho, toda la obra es bonita, y yo escogí este fragmento. Escogí también, para abrir el danzón número 2 de Arturo Márquez, bailado ahora por varones, porque eso había sido una obra bailada por mujeres. Originalmente yo la hice para mujeres, para tres mujeres del abanico. Ahora la hice para hombres porque mis hombres me dijeron, oye, queremos bailarla. Y entonces, eso fue el año pasado, y dije, está bien, a ver, apréndansela. Y ya cuando vi que sí, que se la estaban aprendiendo y que la querían bailar, dije, órale, vamos a ensayarla. Y entonces, y me gustó mucho cómo la hacen. Sí. Y por eso la incluí, porque además es una obra icónica dentro de nuestro repertorio. Todo el mundo conoce a Nicolasa desde que yo la estrené. Ya está ahí club de Nicolazos, casi casi. Hay fan de Nicolasas, en serio, es una obra que gusta mucho y que no me da miedo repetir porque cada vez se hace diferente. Sí. Luego, bueno, en memoria de un soliloquio a Cintia, que se la hice a una amiga que falleció cuando yo estaba en la Compañía Nacional de Danza. Sí. Bueno, una amiga de la Compañía Nacional de Danza, yo ya no estaba. Pero, y efectivamente, dijiste bien, tienes una gran sensibilidad, Malinale, son cuatro mujeres porque tres son mis hermanas, efectivamente, o sea, así. Y eso es algo que no pensé, salió y cuando dije, ¿por qué escogí cuatro y no cinco, no? Pues porque somos cuatro en la casa, cuatro mujeres, ¿no? Cuatro. Sí. Entonces sí, es una obra que sacan un premio nacional de coreografía en el 86, cuando la acompañé. Es más, es la coreografía, la primera coreografía que yo me tengo. Coincide con el coincide con la agrupación. Luego invito a Raúl Tamés, que es un joven talentoso que ha hecho su carrera, buena parte de su carrera fuera de México, que trae ideas pues muy peculiares, muy originales, y bueno, quise que nos diéramos la oportunidad él de trabajar con nosotros, que somos una compañía madura. Sí. Y yo de trabajar con, y nosotros de trabajar con él, con su energía, con su vitalidad, su alegría, sus ganas de hacer cosas, y su ingenio y su talento. Entonces, pues creo que las cuatro obras que presentamos dieron como un mosaico muy diferente, porque cada obra es diferente. Sí. Entonces alguien me dice, ay, no me gustó la primera, no la segunda, no la tercera, no la cuarta, no, o sea. Hay para todos. Para todos, porque el arte así es, o sea, no es que, es que está muy, muy bien hecho. Bueno, podrá estar muy bien hecho, pero hay quien le guste más una cosa que otra. Y eso tiene que ver con la subjetividad de la apreciación artística. Sí. ¿Cómo sabes qué trae la gente adentro? Como para ver cosas que a lo mejor tú no ves y otra gente sí ve. Sí. Y ahí ya no te puedes meter. Así es. De hecho, prácticamente empieza de una manera muy estimulante,
Luego nos lleva a una acción como más escénica a través de Soliloquio y la otra obra que no recuerdo ahora el nombre. Álgebra de la Oscuridad. Así es. Y posteriormente cierras con Ítaca, que prácticamente es una reflexión poética. Entonces tiene como esto excitante que nos va llevando a una acción escénica y que nos va llevando a este bellísimo barco de papel, ¿no? Entonces, bueno, tiene toda esa... Ahora, Cecilia, reúnes, va gente de Jalapa, va gente de Morelos, va gente de Morelia, va gente de Querétaro, todos unidos para sumar a un festejo quizá con el nombre de Contempodanza, quizá con la cantidad de años, 35, pero finalmente la intención de ser y estar ahí. ¿Cómo lo recibe Cecilia Lugo en la dirección y como persona? Ay, bueno, feliz, ¿qué te puedo decir? Tenía mucho, muchísimo tiempo de no ver a mucha gente y de no sentir una función tan, tan estimulante, tan agradecida, porque efectivamente fue el Chas de Jalapa, pero fue con 6 personas, fue Rafa Carlín de Guadalajara, pero vino con 5 personas, vino Patti Cardona de Guanajuato, viniste tú de Morelos. Sí. Y pues vino gente de muchos lugares, y pues yo me siento profundamente agradecida, ¿eh? Yo no tengo más que decir gracias, Dios mío, porque me permitiste vivir esto. Tanta energía, tanta alegría, porque tú puedes invitar a una gente, pero la gente te dice, pues, no, gracias, o sea. O voy a ver, ¿no? Si puedo. O voy a ver si puedo. No, desde inmediato me dijeron, sí voy, claro que sí, oye, vamos. Entonces, me siento muy agradecida con Dios, con la vida, con la gente que ha estado conmigo. Fueron ex bailarines muy queridos por mí, que son parte también de la historia de la compañía, los que han hecho la... Mis bailarines me duran mucho tiempo, Marinali, me han durado 20 años. Gaby Gulco, extraordinaria bailarina, yo creo que es de las mejores bailarinas que tenemos en México, entró conmigo a los 19 años, habiendo ganado ya un tercer lugar en Jackson o no sé dónde, o sea, porque ella también es de ballet, entonces ganó un tercer lugar en no sé dónde, y después dijo, pues quiero bailar contemporáneo, y entonces fue a hacer la audición y entró conmigo a los 19 años. Y se fue a los 39. ¿Cuántos elementos conforman la compañía actualmente? Mira, fijos son 7, pero tengo invitados. Ahora tuve 2 invitados y son 9. 9 estuvieron en el escena. Sí. Pero no puedo tener mucho. Alguien me decía, oye, ¿tú serías capaz de hacer una compañía grande? Le dije, claro que sí, yo trabajo con compañías muy grandes. Y sí podría perfectamente, podría dirigir una compañía de 20, de 30, de 40, sí, claro, o sea, habría que pensar como para qué foros, qué tipo de obras, o sea, no se puede bailar lo mismo en una compañía grande que una compañía pequeña, una compañía de concierto o obras de concierto u obras de grandes escenarios. Entonces, afortunadamente tengo la experiencia porque he estado en diferentes espacios. Y he vivido como bailarina lo que se siente y también como directora, porque yo siempre que me siento en el público es horrible, pero siempre estoy estudiando, siempre estoy analizando y eso, ay, no me gusta, pero ya lo tengo así, estoy de repente, no me capta nada de lo que estoy viendo y digo, ¿por qué no me capta? A ver, no te aburras, no se vale aburrirse. Sí. ¿Por qué te estás aburriendo? Sí. A ver, y entonces me estoy aburriendo porque la coreografía... Empieza a analizar. Y porque los bailarines no tienen el poder expresivo como atraparme, aunque la coreografía no me atrape. Sí. Porque la coreografía puede ser aburrida o lenta o plana, pero de pronto un bailarín es maravilloso y tú lo ves y dices, ah, bueno, este bailarín... Lo veo él, ¿no? A la energía que tiene él. Sí. Pero cuando no hay bailarines y la coreografía, pues entonces no, y digo, a ver, ¿por qué no? O cuando veo que algo pasa y estoy ansiosa y digo, y me pongo a hablarle mentalmente a los bailarines diciendo, no, tienes que hacerlo, mete más energía, la coreografía no es mala.
pero el malo eres tú, o sea, métele, métele, porque no, porque algo está pasando y no le estás haciendo justicia a un trazo coreográfico interesante. Sí. Entonces, pues así me pasa, y cuando todo está en su lugar lo disfruto muchísimo. Sí. Y soy muy crítica con mis obras también, muy crítica. Y hablando de la cantidad de bailarines, también es importante porque obviamente, probablemente coincidamos en la experiencia, un ballet de gran formato implica toda una estructura económica que a veces en nuestro país desgraciadamente no es viable si no hay un apoyo institucional total. Entonces, no es lo mismo tener un ballet de cámara o un cuarteto o un trío o una compañía, digamos, con menos elementos, por un lado, con producciones que son viables y que el público puede acercarse. Y por el otro lado, hay por ahí una frase que si lo transportamos un poco, entre más local, más universal. Traducido esto a que quizá parece un poco más petit, pero eso no quiere decir que no nos toque. Claro, no, yo creo que mientras más íntimo es más universal, ¿no? El hecho escénico, sí, es testigo de un acto íntimo. Yo siento que lo escénico es íntimo, aunque sí hagas 40 piruetas, ¿eh? Desde donde lo haces, tiene que ser desde un lugar íntimo, porque si no, no tiene 40 piruetas, al rato 40, y al rato 40 llega un momento en que el espectador se aburre de ver tanta pirueta bien hecha. Sí. Entonces tiene que haber algo más, claro, que pone el intérprete para que las 40 piruetas no sea motivo para que el espectador diga, otra vez vas a hacer piruetas muy bien hechas. Y de repente, es una paradoja porque lo estás haciendo muy bien técnicamente, pero el bailarín no te está dando más nada. Y tú dices, pues aunque esté muy bien hecho técnicamente, ya es la cuarta vez que me haces en esta coreografía una triple preciosa, pero ya, ¿qué más? Entonces es esa parte cuando tú compartes esa intimidad o cuando te permites poner en el escenario esta intimidad tuya, y entonces el espectador dice, ah, pero el espectador de México, pero el espectador de Alaska, el espectador chino y el europeo, y todos reconocen la intimidad del ser humano porque somos en el fondo los mismos. Y eso es esa cosa como de anclaje, tú soy yo, claro. Sí, que es algo que se ve muy continuamente, ¿eh? Grandes bailarines hoy en día, puedes sacar un catálogo de talentos y un catálogo de gente destacadísima en cuanto a lo técnico, pero el artista, el catálogo se vuelve más pequeño, mucho más pequeño, desgraciadamente. Y ahora con esta como velocidad que todo tiene que ser tan veloz y tan ya, y te tienes que transformar, ni siquiera vives el proceso, no haces el viaje a Ítaca como deberías. Sí, así es. Tienes que hacer ahora, Ítaca, sí. Sí. Ahora, Ceci, estos son los inicios de los festejos, pero sabemos que en agosto 13 de 2022 se devela la placa. Se devela la placa del 35 aniversario. Creo saber quién la va a entregar, pero yo, muda, callada, mutis total. ¿Cómo estás trabajando para esto que en su momento se llamará La Flama en el Espejo, si estoy correcta? Sí, sí, sí. Bueno, La Flama en el Espejo es un poema de Rubén Bonifaz Nuño. Sí. Difícil, hermético, críptico, cabalístico, difícil de entender. Me metí, creo que lo tengo aquí a la mano porque Te metiste en camisa de once varas. Me metí en camisa de once varas. Y dije, bueno, si a esta edad no puedo, pues ya no pude. Ya, o sea, no quiero las cosas más fáciles, sino las más difíciles, porque las más fáciles a lo mejor las podía haber hecho antes, pero ahora me pongo retos como cada vez más y que tienen que ver conmigo, con mi creatividad, con el desafío de a ver cómo lo voy a decir. Y eso para mí es muy emocionante. Hacer una obra es muy emocionante y ahorita me emociona mucho. Sí. Y ya comencé, lo estrenamos en agosto en Bellas Artes y pues ahí va, yo trato de escudriñar y entender cuál es
el meollo de la propuesta de este poeta mexicano ya fallecido. Y pues yo digo que es la mujer, pero la mujer diosa y la mujer hechicera, la mujer, no lo dice con esas palabras, yo lo tengo que andar, por ejemplo, habla de un jardín de lirios, ¿no? Es jardín de las mujeres. Sí. Él es un hombre que vivió adorando a la mujer idílica, pero a la mujer de carne y hueso, y es un hombre, es un poeta muy, muy amoroso con este proceso de encuentro entre hombre y mujer. En este poema no se entiende tanto así porque habla de las divinidades y habla de los contrarios y habla de la luz y habla de, habla de muchas cosas. Entonces yo estoy tratando de hacer mi propia traducción. Sí. Con toda humildad yo no pretendo reflejar lo que dice el poeta, es una interpretación mía de ese poema. Ya. Entonces, pero sí es un jardín de lirios lo que yo voy a mostrar en el escenario. Que concuerda y no dista. Ceci, en tu trabajo, ahora como coreógrafa en su momento, bueno, bailarina, maestra, tal, presente seguramente en todo, pero ahora te conozco como coreógrafa a través de tu obra. Hay una mística presente, sí. siempre. En un tono, en otro, pero presente. Yo puedo entender el concepto de mística desde aquí, pero yo quisiera que tú nos acercaras a qué es la mística para Cecilia Lugo. Mira, yo, sí, y nosotros cuando fuimos a Alemania, ya tiene hace, hemos ido 2 o 3 veces a Alemania, sí. Y la prensa nos ha tratado muy bien, Malinale, entonces hablan de liturgia, de una obra como litúrgica. Claro, a ellos les llevé una obra que se llamó un fragmento de Espejo de Linces, sí. Basado en el poeta Óscar Oliva, obras del poeta Óscar Oliva. Y sí, yo siento, y lo siento de verdad, que el hecho escénico tiene una concordancia con lo divino muy, muy fuerte. Es más, nosotros hacemos lo que hacemos por estar cerca, voy a decir, de Dios, aunque no necesariamente tiene que ser Dios, pero es algo superior. Sí, para que se entienda. Que nos rebasa, pero digo Dios por decirlo, pero puedes decir mente suprema, universo, mente universal, en fin, lo que tú quieras, pero algo sagrado. Sí. Yo creo que hacemos lo que hacemos, no por hacer las piruetas, ni por la contracción, ni por, no, sino por entrar en ese espacio sagrado. Sí. O sea, aunque sea de una manera muy no inconsciente, la gente se acerca a la danza porque se encuentra consigo mismo y encontrándose consigo mismo se encuentra con Dios. Entonces, esta ecuación hace que la gente que bailamos y que nunca faltamos, que estamos siempre, que nos entregamos y tal, es un encuentro con lo divino. Y la escena es un espacio ritual donde se sucede una consagración. Tú te entregas y te puedes morir en el escenario dando todo. No te quedas con nada. El bailarín completo se da todo, aunque se muera en el escenario. Es más, se entrega todo. Y eso el espectador lo recibe. Él no se está entregando al espectador. Primero se está dando a sí mismo completo porque hay en ello una comunicación con lo sagrado. Entonces, por eso es que mis obras yo creo que tienen ese toque como místico, porque lo tienen mis obras, mis clases, mi relación con mis alumnos, ¿no? Sí. Yo los trato de llevar a ese lugar y vieras que me ha resultado tan bien porque me lo agradecen, porque todos estamos ávidos de reconocer ese espacio sagrado que tenemos dentro de uno. Que no tiene que ver ni con el papá, ni la mamá, ni la iglesia, ni el poder, ni el presidente, que tiene que ver con nosotros y con nuestra más profunda intimidad. Sí, de hecho, en mi humilde opinión, es lo que hace a Contempo Danza. Sí, yo creo que sí también. Les decía a los muchachos, ahorita nosotros tenemos una beca de México en Escena que a mí me permite darles un ingreso mensual
Sí. Un poquito, pero todos tenemos un ingreso de México en escena. Y entonces les dije, se nos acaba en marzo. Yo quiero preguntarles si alguien tendría interés en continuar con la compañía. Pues todos. Sí. O sea, todos sin sueldo, trabajando diario, 5 horas diarias. O sea, no te estoy diciendo, nos vemos 2 veces a la semana o nos vemos el fin de semana. No, no. Diario. Diario, como compañía profesional. Claro. Tomando su clase de rigor y su ensayo. Entonces, sí. Pues, ¿y sabes por qué es eso, Malinali? Eso es porque hay esa mística. Si no hubiera esa mística en ellos también y en mí que lo reconocen, todos se irían. Dirían, bueno, ahí nos, cuando haya dinero, ahí nos hablas, ¿no? Y sí. A lo mejor venimos. Pero no, todos dijeron, aquí somos una compañía, o sea, nosotros seguimos trabajando. Y lo que yo sí hago es que siempre mantengo las clases, por ejemplo. O sea, yo pago un maestro. Yo lo pago de mi bolsillo, de donde sea, saco de aquí, para que haya siempre clase. O sea, un bailarín se tiene que entrenar toda la vida mientras quiera seguir bailando en escena. Entonces, yo les dije, pues clase va a haber todos los días y ensayo. Y no va a haber dinero si es que no nos vuelven a dar la beca. Pues aunque no nos la den, nosotros continuamos, ¿no? Y eso sucede porque hay atrás una mística. Porque hay algo que nos mueve. Nos mueve, nos conmueve y nos hace sentirnos unidos, porque podemos ser muy diferentes en muchas cosas, pero en algo sí nos parecemos, y es en eso, que todos encontramos en la danza un espacio sagrado de encuentro con uno mismo y con los demás. Lo digas, lo tengas consciente o no. Eso es. Y como lo sentimos, somos pares, somos iguales, nos parecemos. En esa parte nos parecemos todos. Sí. Ceci, hace un rato mencionaste, quiero preguntarte cuál sería tu visión al respecto, que un bailarín, ya lo había yo escuchado antes de ti, nace de sí y se comunica consigo y con la totalidad, con el Dios, con el Ser Supremo y se manifiesta en este ritual que es el escenario. ¿Qué pensarías tú si te encontraras un bailarín el cual no tiene tal división? Es decir, no piensa en el escenario como tal y la gente que está, ni simplemente tiene un nivel en el cual la conciencia es todo. Ya no es de mí hacia afuera o hacia la conexión o de afuera hacia la conexión. Simplemente es, estarías hablando de un bailarín ya llegando a Ítaca. Claro, por supuesto. O sea, todos quisiéramos tener esos bailarines. Y no todos los bailarines lo tienen, ¿eh? Es más, unos nunca llegan a Ítaca. No llegan. No llegan. No todos llegan, ¿eh? Bailan. Sí, claro. Pero no es eso. Sí, no, lo ideal es ese bailarín que tiene esa... Es un talento. Se desarrolla también, pero hay quien nace así. Tú ves a chiquitos, tú trabajas con niños, con jóvenes, tú ves quienes ya lo traen, de pronto se transportan, se transforman, sienten eso que debería de ser muy natural. Sí. Y que termina siendo, no siéndolo, en la gente en general, encuentras a gente que sí lo tiene y que esa expresión genuina de entregarse de sí al otro es absolutamente creíble, natural, lo hacen con una sonrisa porque encuentran en eso un motivo de alegría, de placer. Cuando es un niño no tienen esas reflexiones, pero ellos son así. Entonces, no todos los niños, hay niños que se cohiben, hay niños que no pueden, hay niños que sonríen, pero forzado. Hay quienes salen y... están felices. ¿Y cómo no van a compartir esa parte de sí cuando están entregando esa felicidad? Sí. Y se están entregando completos. Y entonces el público dice, no, hombre, qué bárbaros. O sea. Y en cualquier pequeño movimiento, cualquier circunstancia se vuelve, cualquier pequeño movimiento se mueve, se te lleva a el movimiento. Hace mucho tiempo, lo platicaba con Arcelia de la Peña, fui a ver el Kiro Vale. Entonces el Kiro Vale, en ese entonces, presentaba a Farouk Rusimatov. Yo esperaba al Farouk Rusimatov, ya sabes, de aquellos tiempos brillante, se comía el escenario, solo se paraba y podían ponerse los cabellos al revés, ¿no?
Y cuando llegué encontré otro Faruk Rusimatov que yo no conocía, un Faruk Rusimatov, un bailarín, digamos, más calmo, menos exacerbado, menos quizá incluso, podríamos decir, con esa brillantez, vigor de ese tiempo. Pero es el que más bello he visto y el que me hizo llorar tirando las flores en Gisele. Fue la más bella caída de flores que he tenido en mi vida. Lo cual, te estoy hablando de un hecho que ni siquiera propiamente implica movimiento técnico, pero la forma en que cada paso dio y cada flor cayó, no me acuerdo de lo demás de Giselle, pero sí me acuerdo. Claro, de eso. Claro. ahí está la entrega del ser humano, ahí está la entrega de artista, ¿no? Ahí. Sí, definitivamente. Ceci, hace unos días, recientemente diste a conocer a través de videodanza, un programa que se llama Nostalgia convertida en sueño. Quisiera que, esto está relacionado con el Día de Muertos que recientemente pasó, el lugar me pareció bellísimo, las locaciones, o tienes que contar dónde fue, porque yo empecé a ubicar una locación, pero luego ya vi que entonces había árboles, entonces dije, no, estos árboles no son lo que yo pienso que está aquí. Total que nunca supe dónde fue, pero me gustó muchísimo el movimiento. En algunos momentos incluso no hay movimiento en sí, como tal, o sea, no hay un... Ah, sí. ¿Qué es lo que nos puedes compartir acerca? Porque es de lo más reciente que tenemos de tu trabajo. Sí, bueno, salió el Día de Muertos, precisamente. Mira, yo hice una obra hace, en el 2014, que se llamó En la piel de mi memoria. Sí. Hice un programa donde invité a 3 coreógrafos y conmigo 4, y lo llamé 4 visiones del paraíso. Entonces, yo hice una visión, cada uno hizo una visión. Mi visión se llamó En la piel de mi memoria y se la hice a mi mamá, que no había muerto en ese entonces. Le dije, mami, esta es mi regalo para ti, en vida, pero es para ti y para mi papá y para mis tíos, abuelos del rancho que tuvieron una hacienda y que fueron muy productivos y allá en Tamaulipas, en Altamira, Tacatá, y como de parte de mi mamá hay mucha historia, de parte de mi papá no hay nada porque ni mi papá conoció a su mamá ni a su papá porque pues, se murieron en la revolución, o sea, fue tremendo, pero de parte de mi mamá sí hay ya es un mito familiar, el tío Emilio era acá, entonces a través del tiempo hemos idealizado a esos personajes. ¿Quién era el tío Emilio, el abuelo Rodrigo, que tocaba el violín en Altamira? O sea, ¿cómo que tocaba el violín, mamá? Sí, ¿y dónde lo aprendió? Ah, pues yo no sé. ¿Y qué tocaba? Y decía mi mamá, melodías selectas. O sea, no tocaba huapangos, o seguramente huapangos también, que es lo que se toca en la región, pero decía mi mamá, tocaba melodías selectas. Y ya era un universo de posibilidades. O sea, melodías. Y él tocaba mientras los niños nadaban. O sea, entonces, la memoria de la familia ha traído como a mi linaje, mis abuelos, mis bisabuelos, de que eran un clan mítico, ¿no? Y entonces yo le hice esa danza a ese clan. Por eso, por eso los puse con zacate, como que... La única que no tiene zacate es la mujer vestida de rojo, que soy yo en la danza, y la despedida de mi mami, porque mi mami se va y se queda esta mujer vestida de rojo. Entonces, yo hablé con Nicolás Segovia, el videoasta, y le dije, oye, vamos a hacer una videodanza. Vamos a basarnos en esta danza. Ya tú haces la edición como quieras, pero tal. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde la hacemos? Entonces, un bailarín me dijo, en el desierto de los leones... Hay unas locaciones padrísimas, naturales. Entonces, yo dije, voy a ir. Sí. Pero ya en el desierto, no, pues me metí al convento. Y el convento está maravilloso. Entonces, yo dije, no, yo quiero hacer aquí la video. Lo sabía. Aquí, la video. Y entonces me dijeron, no, bueno, le va a costar, ¿cuánto? Pues ya tanto, poco. Dije, está bien, la próxima semana vamos a venir a grabar. Entonces, fuimos a grabar. Con mucha dificultad porque hacía mucho frío, era un día nublado, los bailarines descalzos, tápense, no había dónde maquillarse, dónde cambiarse, ya sabes, o sea, dificultades, pero afortunadamente mis bailarines son todo terreno. Sí. Dicen, a ver, ¿dónde? ¿No? Me tengo que mojar, me mojo, o sea,
No, no, yo los adoro, ¿verdad? Y entonces yo escogí los lugares y yo escogí la parte de la danza. Sí. Tuvimos mucho material y Nicolás filmaba, y él filmaba, y yo decía, aquí esto, aquí lo otro, aquí esto, ¿no? Y al final él se quedó con ese material y hizo la edición. Pero, por ejemplo, hay un momento en que está hay agua, hay un pozo de agua, y entonces yo le dije a Nicolás, aquí quiero que venga Aileen corriendo y que se asome y que tome. Ok, está bien. Entonces yo parecía yo la directora de cámaras, y entonces eso, por ejemplo, yo lo sugerí. Y los movimientos también, pues que son parte de una coreografía, pero él hizo la edición final. Y al hacer la edición final, le dije, bueno, esta obra yo se la hice a mis abuelos, a mis tíos, a mi mamá, y pues a mi papá no, porque no es de esa familia, pero es de la familia de mi mamá, entonces de mi familia. Entonces le dije, quisiera meter fotos de mi familia. Y me dijo, ah, pues mándamelas. Entonces ya le mandé las fotos. Y este fin de semana pasado, mi mamá falleció el 14 de septiembre, apenas. Y bueno, ella se fue, la despedimos y con ella se cerró un ciclo. Se abrió otro interesante también. Y entonces, estando allá en Tamaulipas, porque yo estuve allá el fin de semana, después de la función, me fui para allá para ver a mis hermanas y estar como un rato juntas y todo. Entonces, una de mis hermanas me dice, acabo de encontrar una carta que mi papá le hizo a mi mamá antes de que se casara. Imagínate, mi hermana mayor tiene 75, 76 años, o sea, una carta viejísima. Y entonces nos fuimos a un café las cuatro y leímos la carta que mi papá le dijo. Ay, no, no sabes, llorábamos de la emoción porque mi papá, que nunca lo sentimos como muy cariñoso, mi papá era muy duro, era como un general, porque dicen que su papá era general también, tenía un carácter, mi papá, amoroso, pero no era de los de que te apapacho y te paso todo, no nos pasaba nada, todos teníamos que hacer la tarea bien y trabajar, y lo cual agradezco, ¿sabes? Agradezco que haya sido así. Sí. Una carta tan amorosa con mi mamá, y entonces le tomo fotos a la carta y se las mando a Nicolás. Le dije, métela en la videodanza, porque la vamos a sacar el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. No estaba pensada para el Día de Muertos. Estaba ahí las imágenes, cuando las sacamos, quién sabe, pero de pronto todo cayó como en su donde tenía que caer, cuando tenía que llegar. Y le dije, no, esta es una danza que se la estoy haciendo a mi mamá, de despedida, entonces que salga como ofrenda de Día de Muertos. Pero ya es en 3 días, pues ya la tienes, porque yo ya tenía las imágenes. Y además pasó algo muy bonito. No teníamos música. La música que teníamos era una música que podíamos reproducir sin problemas de derechos de autor ni nada, pero pues no me gustaba. Y entonces le dije a mi maestra de música de la escuela, que mira, es Diana Pabla, que es compositora, le dije, Pabla, me dicen que tocas el violín precioso, compónme la música, mira, esta es la videodanza, compónmela. ¿En cuánto tiempo, maestra? En una semana tiene que salir todo. Ok, me dice, y entonces comenzó. O sea que el abuelo Rodrigo también estuvo presente. Exactamente. Y entonces me entrega la música, pero además ella iba viendo la videodanza y se iba inspirando. No, me encantó todo. Entonces la música sí le da un tono ritual y le da un tono solemne al trabajo, que pues sí, que es una ofrenda de muerte, es una cosa solemne. Sí. Pues sí, fue para mi mamá y fue muy bonito, todo extraordinario. Me siento muy contenta. Qué bueno que lo hemos podido tocar el punto, qué bueno que lo vimos y que nos hiciste favor de compartirlo, porque nuevamente hablas de ti como coreógrafa, hablas de experiencias humanas, hablas de encuentro y desencuentro, hablas de todo este ciclo que es prácticamente llegamos, nos vamos, nos transformamos, evolucionamos. Entonces está presente nuevamente, lo cual habla de una congruencia enorme con Ceci. Ceci, en el respeto que merece y en la más alta expresión que pueda ser de mi parte, tu mamá te hereda
la magia que tienes. Sí, totalmente. Mi mamá es la gran maga. La gran maga. Mi mamá creció con un con una capacidad. Mi mamá era artesana. Sí. Artesana, pintaba, hacía artesanías. Todavía a la edad que murió, hacía artesanías. Todavía pintaba a los 98 años. Le encargaban cosas y las hacía. Y las hacía. Las vendía. No, fue mi mamá, recibió un premio el año pasado como un tesoro vivo. Sí. Algo así. Y mi mamá tenía una capacidad creativa enorme, enorme. Yo ahora, siempre, cuando algo se me atora, digo, ¿qué haría mi mamá? Mi mamá diría, pues si se puede. Oye, pero yo necesito hacer una danza de 5 y tengo a 2. ¿Y qué diría mi mamá? Pues sí se puede, pues claro que se puede, todo se puede. Necesito sacar un vestuario para mañana. No hay. ¿Qué diría mi mamá? Ve entre lo que tienes y a este córtale, a este cámbiale, ponle una. O sea, yo, porque así era mi mamá. Mi mamá hacía vestidos de novia, mi mamá cosía, tenía una tienda de modas en Ciudad Madero, sí, de Tamaulipas, donde hacía vestidos de novia, pero además tenía los guantes, hacía los gorros, ella los hacía, o sea, tenía moldes. Entonces mi mamá fue una gente tremendamente creativa cuya capacidad de transformar las cosas no acababa nunca. Por ejemplo, nosotros fuimos una familia muy católica con mi papá y mi mamá, sí, los domingos, y ir a misa era todo un ritual y todos bien vestidos, bien bañados, bien peinados, nadie con zapato cochino, no, todo. Entonces mi mamá con mucha frecuencia decía, les voy a hacer un vestido para este domingo, pero lo decía el sábado. Ah, además. Y éramos 4. Los decía el viernes y siempre tenía telas y siempre tenía encajes de guipiur y cosas súper lindas, porque ella hacía vestidos de novia y hacía todo, o sea, cosas muy, muy bonitas, muy elegantes. Entonces nos hacía unos vestidos de un día para otro a las 4, y como ya nos tenía la medida tomada, no nos tomaba la medida, o sea, ella cosía, a ver, pruébate esto, a ver, pruébate. Entonces salíamos los domingos a misa, entonces muy bien vestidas, y entonces yo veía eso en mi mamá y decía, a ver, tengo este encaje, ¿con qué color le combina? A ver, con esto, y pruebo esto, y una orillita de rojo, o sea, un viso rojo de una tela que brille un poco, no demasiado, porque pues no, era una cosa elegante. Lo discreto. Ay, no. Entonces, mi mamá nos enseñó eso, y sí, yo, ella, de veras, no se detiene, yo no me detengo con nada. Mi papá era muy luchador, era muy trabajador y todo. Pero mi mamá era la que abría la puerta, todas las puertas. Pues prácticamente, además, la magia de conectar algo de lo invisible a lo visible en segundos. A través de una creación, a lo mejor como un vestido, como a lo mejor decirte siempre se puede, ¿no? Un poquito ese no puedo no es opción. Así es. Entonces, siempre se puede. Es lindo que lo compartas, porque además está muy reciente. Y dentro de este viaje, Ceci, que tienes hoy, independientemente de preguntarte qué vendrá a corto plazo para lo que es Contempo Danza, yo quisiera que nos compartas en este lapso de tu vida qué sabor tienen tus sandalias en el tramo de viaje que vas. Bueno, hoy. Sí, yo creo que las he pasado durísimas, Malina. Ha habido momentos de mi vida realmente muy oscuros, muy difíciles. No hace mucho tampoco, cuando mi mami estuvo aquí en México, que estaba, bueno, en fin, he tocado fondo. Yo en mi vida he tocado fondo varias veces. Y porque luego me dicen, es que tú lo has tenido todo. Dicen, es que tú lo has tenido todo, y no es cierto. No es cierto, o sea, yo he trabajado para tener lo que tengo. Nadie me lo ha dado ni ha sido un regalo. Es cierto que tengo una gran vocación por la danza,
por lo escénico. Tengo una especie de obsesión por hacer las cosas muy bien hechas, porque eso mi papá y mi mamá sí me lo enseñaron y sí lo aprendí. Lo mío sí siento raya en obsesión, porque estoy a las 12 de la noche todavía viendo cosas y checando cuando en sábado o en domingo, ¿me entiendes? Cuando todo mundo sí, está... siento que me estoy descalabrando en este instante. Entonces soy muy obsesiva y me gusta trabajar con gente obsesiva, como yo. Entonces me dicen, en la oficina me dicen Obsesilia. Porque dicen, ay, tú eres, le digo, sí, pero ¿quién es la directora? Pues yo. Está escuchando producción. O sea, yo soy la directora, ¿por qué? Porque soy obsesiva. Si no fuera, no estaría aquí dirigiéndolos a ustedes. Es más, si yo encontrara una gente más obsesiva que yo y más perfeccionista que yo, y más, yo así le digo, órale, toma la batuta, porque yo quiero descansar. Quiero irme a dormir sabiendo que al otro día todo va a estar perfecto, porque esa persona lo hizo perfecto, sí, como yo, o mejor. Pero no la he encontrado, no la he encontrado. Entonces, por eso hoy tengo que chambear. Entonces, cuando se burlan de mí, digo, no se burlen, porque la verdad es que gracias a esa obsesión es que yo hago las cosas, y si no, no salen así. Sí. Pero bueno, sí ha sido, yo estoy ahorita en un momento de mi vida muy... muy pleno, muy, pues ya con hijos grandes, con un marido cerca, con mucho cariño de la gente, con cariño de los alumnos, con cariño de los bailarines, o sea, me siento muy afortunada, no cambiaría mi vida por nada, incluso los momentos más difíciles que los he tenido, creo que han sido para agarrar fuerza, ¿eh? Pues mira, yo asistí a tu 35 aniversario y vi gentes de muchas ciudades. Podría dar muchos nombres, entre ellas obviamente la maestra Nerija Pape, sí, ¿por qué no, verdad? Malina Lezoli, sí, ¿por qué no? Estaba Cora Flores, Patti Cardona, Pilar Medina, Diego Velázquez, Itzia Medina, Saúl Burrola, Cecilia Plutón, Silvia Unzueta, Margarita Garrido. No me alcanza, vaya, podría hacer una coreografía completa, nos sobrarían elementos para la compañía. Guadalupe Acosta, Marta García, Francisco Becerra, Marco Antonio Silva, Héctor Garay, Coral Sayas, Guillermo Maldonado, Lourdes Lecona, Raúl Tamés, Pablito Bon, que tenía mucho que no lo veíamos, en fin, seguramente me faltan muchos más, pero definitivamente yo cuando salí, yo estaba un poquito de cara de salud y veía toda esa fiesta, e incluso para mí fue muy grato verlo. No me integré tanto por lo mismo de que no me sentía con tanta fuerza física y estaba como más encauzada con la maestra Nelly, pero el hecho de ver, de poder observar, porque en mi caso sí totalmente pude observarlo, ver todo ese movimiento, color, sonrisa, subir, bajar, que la escalera, dije, sí pensé en ese momento cuando te vi en esa posición, siendo, digamos, el alma mater de lo que sucedía, dije, qué afortunada que tanta gente la quiera, sí. Qué afortunada, porque además... no es fácil que haya ese amor genuino, ¿no? A veces un poquito pues vas por el compromiso o vas... Y por el otro lado, hubo un momento en el cual asistieron bailarines y maestros que han estado, me imagino que a lo largo de la compañía, porque eran muchísimos, y recibiendo toda esta presencia. Y luego me encuentro afuera tu esposo con un ramo de flores y dije, qué hermoso, qué divino. No, bueno, le dije, está usted guapísimo. La maestra Nelly y yo no le tendíamos elogios, porque definitivamente pues encontrarte a alguien que te apoye y que esté ahí. Mira, ya nada más que pueda con alguien tan perfeccionista, digo. Es que él es peor, ¿eh? No, es que él es perfeccionista, sí. Ah, pero pues mira. Mira, te encuentras como con tu media naranja, de verdad. Sí. Pues mira, fue realmente grato, fue realmente bello. Yo lo pude observar ampliamente. No estuve tan, digamos, en el centro y de alguna manera lo elegí así porque me gocé de verlo. Sí. En verdad fue algo bello. Y bueno, ahora que tienes la oportunidad de hacer este homenaje, esta ofrenda a tu madre, qué maravilla. Qué maravilla. Qué importante también el hecho de
de que no todo es lo tangible y que existe esa conciencia, porque seguramente dentro de ese conocimiento aún y que los procesos llevan su tiempo, tiene la magia que tu madre tenía. Sí, sin duda, sin duda. Y muy agradecida estoy, así. Sí, muy agradecida, muy conmovida de poder haber hecho esta videodanza y que hubiera salido el 2 de noviembre. El 2, así. Todavía en la mañana le decía a Nicolás, te voy a mandar unas cartas ahorita que le tomé ayer a mi mamá. Es que no sé si las puedo meter. Mételas. Y las metió también. Y las metió las cartas al lado de las fotos. Entonces, contar con gente que no te dice no, con gente que te dice sí se puede. Sí, es fantástico. Es que vamos a hacer esto. Sí se puede. Oye, es que yo quiero que esto. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, a mí me gusta contar con gente que me diga sí se puede. Porque yo así me dicen, oye, ¿se puede? Sí, sí se puede. Claro, se puede todo. Todo se puede. Incluso el hacer trascender a través de una coreografía, a través de un trabajo. Ceci, viene en noviembre, diciembre, ¿qué está a corto plazo presentaciones para con la compañía? A corto plazo viene una función muy importante para mí. Bueno, todas las funciones son importantes, pero esta tiene que ver con un festejo a la maestra Guillermina Bravo, que ella falleció ya hace creo que 9 años. Sí. No me acuerdo exactamente cuántos años, pero me invitan de Querétaro, de Orlando Shecker, que es el director de la escuela que ella fundó, me invita a cerrar un festival de funciones en honor a la maestra Guillermina. Entonces nos vamos a dar una función con la misma función de esta antología, esta función de aniversario, me voy y seguramente cerraremos el año en Mérida. Nos vamos a Mérida y, bueno, no es, esa función no es totalmente segura, pero es muy probable. Está. Ahí está. Y, bueno, si es en Mérida, me voy a quedar allá unos días porque... ¡Por supuesto! Todos los bailarines dicen sí que sea la última función y nos quedamos allá y nos vamos a la playa. Muy bien, pues eso es lo que viene a corto plazo. Está esta entrevista en un tiempo muy, muy, muy especial. Creo firmemente sentir, intuir que Cecilia Lugo es una no coincidencia en la danza de la vida, en este programa y en la danza de la vida ampliamente. Me gusta observar y luego, y dentro de esa observación definitivamente nos gozamos por este 35 aniversario, nos gozamos por todos los que estuvieron en todas las dimensiones y nos gozamos por el éxito de un trabajo de día a día, de cuerpo a cuerpo, de corazón a corazón, que está abierto para ti, público, para que te acerques a esta compañía, a este trabajo y tengas la oportunidad de percibirlo y probablemente encontrar algo mágico que esta compañía te ofrece. Esa mística que la caracteriza y que hace de Contempodanza, Contempodanza. Muchísimas gracias por haber acompañado hoy en esta danza de la vida, en este viaje a Ítaca, que esperamos llegar al final honorables, congruentes y gozosas. Muchas gracias, Malinali. No, muchísimas gracias a ti, Ceci. Nos vemos en una próxima emisión de este tu programa, La Danza de la Vida. La cultura es para todos y debe de estar cerca de todos. Muy buenas noches.